Buenas noches. Zapatero ha adelantado su viaje a Cannes para acudir a la reunión de la Eurozona que ha convocado Sarkozy para este jueves a primera hora. También asistirá Silvio Berlusconi, que ha aprobado esta misma noche un decreto con medidas de ajuste. PSOE y PP han cerrado esta noche los últimos flecos del cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy, mientras cuenta atrás para la campaña electoral. Titulares. Y en deportes, el Real Madrid también ha conseguido el pase a octavos de final de la Liga de Campeones después de que los de Mourinho rompieran el maleficio. Es decir, hasta que se celebre la consulta, que le han pedido que sea cuanto antes. Papandreou ya ha avanzado que tiene intención de convocarla el 4 de diciembre. Nicolás Sarkozy ha convocado este miércoles a primera hora en Cannes a algunos líderes de la eurozona, como el presidente Zapatero, que ha adelantado su viaje a la ciudad francesa. Por otro lado, mientras Papandreou se sometía al examen de sus socios europeos en el Parlamento, políticos y empresarios españoles opinan que el referéndum griego es una opción legítima, pero no la más oportuna en estos momentos. Las bolsas europeas lucharon este miércoles por recuperar al menos la mitad de lo que perdieron tras el anuncio del referéndum griego. Y esta noche el gobierno italiano ha aprobado las medidas más urgentes del plan anticrisis que prometió acometer en el pasado Consejo Europeo. Berlusconi no ha detallado mucho al respecto. Se trata de una maxi enmienda, así la han llamado, al proyecto de ley de los presupuestos para el año que viene. Cambiemos de asunto. El Partido Socialista y el Partido Popular han cerrado esta noche los últimos flecos que quedaban pendientes sobre el cara a cara de Rubalcaba y Rajoy del próximo lunes. Finalmente, ya poco más de un día para que comience oficialmente la campaña electoral, el candidato socialista decía que no es creíble la bajada de impuestos que anuncia Rajoy. Y para el Partido Popular, que presentaba su programa electoral en Madrid, las que no son creíbles son las propuestas del candidato socialista. El PNV ha presentado en San Sebastián su programa electoral con el objetivo de lograr para Euskadi un nuevo estatus político de relación con el Estado. En la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio a los presuntos autores del asesinato del concejal de UPN, José Javier Mújica, en 2001. Los jueces han escuchado el testimonio sobrecogedor de su viuda y el público una frase de la presidenta que se ha colado por un micrófono abierto. Siria acepta el plan de la Liga Árabe para acabar con la violencia y liberar a los detenidos en las protestas. Pese a ello, este miércoles los enfrentamientos dejan 34 muertos entre opositores y partidarios del régimen. En Francia investigan el ataque contra una revista satírica que había anunciado la publicación de unas caricaturas de Mahoma. Nuevo revés para el fundador de Wikileaks. Un tribunal de Londres ha aprobado la extradición de Juliana. Las empresas de Rusia, China y México son las que más sobornan en el exterior, según Transparencia Internacional, que ha estudiado las 28 principales economías del mundo. Esta ONG pide a los países del G20 que se tomen en serio este problema y penalicen la corrupción. A las 6:10 de la tarde, hora canaria, en frontera, en la Isla del Hierro, han sentido un temblor de 4,4 grados. Los científicos alertan de una nueva fase que puede desembocar en una erupción en el norte de la isla. Y en el juicio de Marta del Castillo, este miércoles han testificado 8 policías que investigaron el asesinato de la joven. Todos han coincidido en que Miguel Carcaño, Samuel Benítez y el Cuco confesaron su participación de forma espontánea. Y un terrible caso de presunto maltrato infantil se ha juzgado en Madrid. Acusan a la pareja y a la madre de una niña que entonces tenía 7 meses de provocarle fracturas en cráneo y extremidades. Así estaba al menos cuando se la entregaron a su padre biológico. La pequeña tiene múltiples secuelas. El Real Madrid ya está clasificado para octavos de la Champions. Victoria de los blancos en Lyon ante el Olympique por 0-2, ambos goles de Cristiano Ronaldo. El portugués llega al centenar de goles con el conjunto madridista y lo ha hecho en un campo de los llamados malditos. Al Villarreal solo le valía ganar y no lo consiguió ante el Manchester City, que fue muy superior. Con esta derrota por 0-3, los de Garrido quedan fuera de la Champions y apenas tienen opciones de entrar en la Liga Europa. La Semana Europea se va a completar este jueves con los partidos del Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. En la Liga. Dejamos los deportes. Ya ha comenzado un nuevo temporal de viento y lluvia que lleva horas azotando la península ibérica.